como en cada viaje, siempre hacemos una paradita técnica. Y en esta aventura, en Hato Mayor del Rey, nuestro stop es aquí, en el Parador La Bolita, donde nos paramos a recargar las pilas, comiendo alguito, picando un poquito de refresco, un poquito de jugo, y por qué no, darnos unos gusticos con estas exquisiteces de dulces que preparan aquí, en el Parador La Bolita. Acompáñenme. Saludos, saludos, ¿cómo están aquí? Bienvenidos, estamos en Boarding Pass, en nuestro stop. Aquí tenemos, déjenme ver qué tenemos aquí. A mí me llamaron mucho la atención estos dulces. Bueno, este se está acabando casi. ¿De qué es este dulce? De leche cortada. ¿De leche cortada? Bueno, muy bueno. ¿Y este es de cajuil? Ah, de naranja. ¿Y cómo ustedes preparan este dulce? Lo esperan un día antes, lo majan, lo desamargan, le botan el amargo dos o tres veces y después lo echan a hervir en un caldero tapado. Entonces, cuando está blandito, le echan el azúcar, vainilla y la pasa. Ok, cuando ustedes están preparando este dulce, ¿prueban a ver si la naranja perdió ya el agrio? Sí, sí. Ok. Entonces, aquí tenemos el tradicional dulce de leche, ¿verdad? De leche, eso es muy bueno. Háblame de estos quesitos que son... ¡Wow! ¿Y qué otras cosas, pues, qué otros servicios aquí brindan? Yo estoy viendo que aquí en esta parada se baila, aquí se hace de todo. Sí, sí, sí. Se baila, se goza, se come, se hace de todo un poco. Claro que sí, señores, es una paradita técnica. El Parador La Bolita es su opción. Cuando usted visita Hato Mayor del Rey, se para aquí y aquí recarga las pilas para seguir el viaje, porque esta aventura sigue más aquí en Boarding Pass. El famoso dulce de naranja sin azúcar, hecho en trampincha de melao. Lo come gente de diabético, que eso no tiene cero azúcar.